La Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Manuel Saturio Valencia no está de acuerdo con el cierre de la institución. Las medidas que se han tomado es dilo a las vías de hecho, si hay que hacer protestas las vamos a hacer porque es que se le están vulnerando el derecho a los alumnos de estudiar. Por eso hoy se convocó una reunión de padres de familia, estudiantes y todos están de acuerdo que el lunes, Dios mediante, los tomaremos la alcaldía de Quibdó. Diferentes son los temas tocados en las reuniones donde asisten padres de familias y directivos de la institución. Las conclusiones que se han tomado es que ellos desde el 2018 han venido pidiendo una mejoría, un plan de mejoría para la institución Manuel Saturio de Valencia, la cual la rectora ha venido cumpliendo paulatinamente con lo que ellos han venido exigiendo. De la noche a la mañana toman unas medidas muy drásticas en el cierre del colegio. El supervisor de la Secretaría de Educación aclara que no se trata de una persecución a ninguna institución. El deber de ellos es que cada plantel educativo funcione en las mejores condiciones. Es que no se trata de una persecución a ninguna institución educativa. Tenemos como misión mirar todas las instituciones educativas privadas que tengan problemas con sus licencias de funcionamiento. Tenemos en este momento alrededor de 19 y 20 instituciones educativas, educativas privadas que nosotros a través de un informe que tenemos, que se lo pasa el secretario, aquí determinamos cuáles eran las instituciones educativas que tenían problemas con la licencia. No solamente es el de Manuel Saturio. Aquí, por ejemplo, tenemos ahí, para decir algo, tenemos, por ejemplo, que tenían la licencia vencida, teníamos Rayito de Sol, Jardín Infantil Acuarela, entre otras. Pero ellos vinieron, hicieron su petición de que se hiciera visita porque entendieron que el proceso hay que normalizarlo. Entonces vinieron, se les hizo ya un cronograma de visita que está a través de una resolución y entonces se les va a hacer visita para que ellos hagan su plan de mejoramiento y verificar. Entonces, no es una persecución y ya lo dije esta mañana, no lo vean como una persecución. Es nuestra misión como Secretaría, hacer lo que nos corresponde. Entonces, es un llamado a la comunidad a que no nos vea como unos enemigos. No, no hay necesidad de eso. Encabeza aquí el doctor, de nuestro secretario, el doctor Zabulón, que ha tenido a bien tomar la iniciativa de que estos procesos tienen que ser, tenemos que cumplir con nuestra misión. Y si antes no se han hecho, pero bueno, no hablemos del pasado. Vamos a hacerlo porque nos corresponde. El día que se venga la estructura de Ramón Lozano, y Dios no quiera pasar una tragedia, ¿a quién van a acudir las entidades? A la Secretaría de Educación. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Por qué los dejaron funcionar? Agrega Parra que no se va a cerrar la institución, sino que solamente cambiará la modalidad de licencia. No es un cierre, porque no se va a cambiar la modalidad de la licencia. Pasa de definitiva, porque no está cumpliendo con lo que dio origen a esa licencia. Pasa a provisional. O sea, en ese tiempo ellos deben corregir lo que tienen que corregir. Mientras tanto, nosotros asumimos los alumnos para que ellos no queden desescolarizados. ¿Qué más nosotros que estamos dando la oportunidad, como dice la norma, porque no somos Dios, está a través de la norma, la 3433 del 2008, el decreto 1075 de 2015, el 3011 del 97, todos ellos coinciden en que son tres parámetros para prestar el servicio. Medios educativos adecuados, infraestructura física, estructura administrativa y un PI. Entonces, miren, si uno de ellos falla, tenemos que entrar a la Secretaría a intervenir. Entonces no lo vean como una amenaza. Es simplemente tomar las medidas para que no haya alguna tragedia. Y creo que la administración está haciendo lo que le corresponde. Entonces el llamado a que bajemos los ánimos, no es el hecho de que a veces no hay que meterle corazón, a veces hay que meterle todavía la razón a las cosas para evitar las tragedias. Aquí tenemos las imágenes de la institución educativa, es lamentable. La idea no es ahondar en esto, simplemente como dice el secretario, vamos a solucionar entre todos, entre en conjunto, cómo nos salimos adelante para que no perjudiquemos el proceso. Mientras se realizan los cambios pertinentes, la Secretaría de Educación se comprometerá a ubicar los alumnos en diferentes instituciones y no causar traumatismo. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.